Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy con la cual concluyen estas jornadas dedicadas a Lino Novas Calvo. En la mañana de hoy, la primera intervención corresponde a Pilar Cajiao Vila, quien es profesora titular de Historia de América de la Universidad de Santiago de Compostela. En el caso de Pilar, el encuentro con Lino Novas Calvo, aunque ella se desenvuelve en el campo de la historia, era inevitable, porque Pilar se ha ocupado, entre otros temas, del exilio gallego y inevitablemente en algún momento se iba a tener que encontrar con la figura de Lino Novas Calvo. Ella organizó, fue coordinadora de un congreso internacional, del Congreso Internacional o exilio galego que organizó en el año 2001 y a partir de ahí ha dedicado buena parte de su actividad a ese tema. Eso hizo que además en el año 2007 publicara De raíz profunda Galicia y lo galego en Cuba, donde inevitablemente se tuvo que topar con la figura de Lino Novas Calvo. Es decir que su relación con la obra de Lino Novas Calvo ha sido algo natural y continuado a lo largo de su investigación sobre el tema de la emigración gallega a las tierras de América. Bien, en fin, yo no me voy a tomar más tiempo porque además ustedes tienen el currículum de Pilar en la información, así que le doy la palabra a Pilar. Bos días. O primeiro que quero é disculparme por ter chegado tan enriba do tempo, pero realmente veño de outro congreso sobre migración, sobre exilios, donde tamén tiven a oportunidade de abordar pois a figura de Lino Novas Calvo por aquelo de matar un par de páxaros dun tiro, ¿no? Porque bueno, tamén ca intención pois de difundir aínda máis se si cabe pois a súa personalidade. Dito isto, bueno, como realmente é un atrevemento pola miña parte falar de Lino Novas Calvo diante de Cira Romero, de Espinosa, de Jesús Gómez Tejada, porque eu penso que prácticamente xa dixeron moito en torno a él, pois quero corrixir con cariño algunha da presentación que me fixo o compañeiro para decir que non son tanto especialista na figura de Lino Novas Calvo como se acaso na época histórica e no contexto no que se insire a súa figura. Feita esta presentación por atención aos meus compañeiros e colegas, nesta presentación prefiro nesta oportunidade, aínda que estamos no Templo da Cultura Galega, facer a miña presentación en castelán de maneira excepcional, polo menos nesta casa, non? Lino Novas en la Cuba de Batista. Estamos en 1939. Habían pasado ya 8 años desde que el escritor de Grañas de Osor había dejado Cuba en una segunda emigración de retorno a España para desempeñarse como corresponsal de Orbe, cuestión que estoy segura que ya se ha abordado aquí en el día de ayer. Bueno, sabemos que después de ese tiempo que Lino ha pasado en España, se había vuelto a producir su salida, como la de antos, la de tantos otros republicanos a través de los Pirineos que le había conducido a París. Es decir, que en una breve etapa de su vida relativamente ya se habían producido en él más de 3 migraciones. En una nueva vuelta de tuerca, Lino vuelve a Cuba en el año 39, pero no es la Cuba que él había dejado. Él se había marchado en plena impronta del Machadato durante la dictadura
de Gerardo Machado y desde entonces hasta 1939 la verdad es que se habían producido algunos cambios. Después de la huida del dictador Machado, en agosto de 1933 se había dado paso a un periodo en el que habían aflorado toda una gran cantidad de problemas que en definitiva venían larvados desde tiempo atrás. Sabemos que en un intento de contener la explosividad política, que como digo, estaba latente desde hacía rato en la isla, se habían ensayado distintas fórmulas, todas bastante poco exitosas, de manera que los años 30 vieron también, alumbraron también pues, un proceso revolucionario mucho menos conocido que el del 59, pero yo entiendo que tan importante para la isla de Cuba como el que se va como el que tendrá lugar décadas después. En aquel contexto de los años 30, de los convulsos años 30, hay una cuestión que yo creo que es clara y que en buena medida tiene que ver con el título de esta propia ponencia, ¿no? En medio de aquella convulsión política, después de un insólito régimen conocido como la pentarquía, que apenas duró nada más que unos poquitos días, si no me equivoco, había emergido una figura determinante en el devenir político de la isla, que no es otra figura más que la de Fulgencio Batista. Batista, a lo largo de las décadas subsiguientes a los 30 y hasta 1959, va a tener una presencia a veces muy evidente, a veces evidente pero disimulada, en los acontecimientos que se van a producir. Después de aquella revolución inconclusa que fue la de los 30, en la que convergieron diferentes tendencias políticas, pero que creo que su verdadero animador y desde luego empeñado en neutralizar contra viento y marea esta figura emergente de Batista, que también participó de este proceso revolucionario, digo que creo que su verdadero animador fue realmente Antonio Guiteras. Sabemos que finalmente pues ese proceso revolucionario que promovió leyes sociales avanzadas para su época, leyes nacionalizadoras, también progresistas para aquel momento. En definitiva, a todo ello se puso fin a la altura de 1934, cuando un contragolpe depuso a el presidente Ramón Grau, auspiciado obviamente por los intereses de la embajada norteamericana y también la acción del propio Batista. Inmediatamente después, esto es solo por colocar en contexto en qué momento se produce y cómo está la situación en Cuba en el momento en el que se produce el retorno de Novas Calvo, ¿no? Después, de esos acontecimientos de los años 30, las fuerzas políticas tradicionales se unieron de manera coyuntural para designar, estoy obviando muchas cosas, un nuevo presidente, estoy hablando en este caso del presidente Miguel Mariano Gómez, hijo del que fuera el presidente Gómez también durante la Primera República, pero en cualquier caso Fulgencio Batista había logrado dominar el ejército de manera clara y durante la presidencia de Gómez y la que le siguió de Laredo Bru se comportó como el verdadero hombre fuerte de estos regímenes de política tradicional. Si bien es verdad en el que durante los cuales también se realizaron algunas maniobras de corte democrático, como una bastante importante y que tiene que ver de alguna manera con el contexto directo al que va a llegar Lino Novas. Me estoy refiriendo a la legalización del Partido Comunista en 1938 de lo que era ahora
el Partido Comunista, heredero del antiguo Partido Comunista de Mella, de los años 20, y que ahora vuelve a la legalidad. Si digo esto es porque precisamente cuando Lino Novas llega a La Habana, o mejor dicho, consigue llegar a La Habana, porque no fue un periplo fácil, todos sabemos y supongo que habrá sido subrayado ayer aquí del apoyo que le presta Chacón desde Madrid, su amigo incondicional, de ello dan fe además muchas de las cartas que han editado, sobre todo Cira y otros compañeros, precisamente al órgano de este recién legalizado Partido Comunista, el periódico Noticias de Hoy, con el que él ya colaboraba, si no recuerdo mal, desde España, desde fines del año, desde el año 38, pues lo incorpora a su redacción en buena medida en reconocimiento a su papel de antifascista, ¿no? De esa guerra de España de la que Lino viene absolutamente, como sabemos, conmocionado y tocado desde todos los puntos de vista. En este periódico se desenvuelve con una sección en la que precisamente publica, aparte de otros artículos relacionados con Cuba y con el mundo en general, pero es en este periódico, en Noticias de Hoy, donde publica algunas de las impresiones que le ha producido la guerra, su crudeza, su tensión, y que, como digo, pues le habían vapuleado profundamente. En estos primeros tiempos en los que Novas Calvo está en La Habana, además de dedicarse profesionalmente a la actividad periodística, y tiempos que coinciden, no quiero perder de vista la evolución de Cuba en este momento, tiempos que coinciden precisamente con la aprobación de una constitución y con la elección por la vía de las urnas de ese Fulgencio Batista que había emergido en los años anteriores, es decir, de un gobierno democrático, por lo menos con respaldo electoral. En ese mismo momento, Novas Calvo dedica sus primeros esfuerzos, que no son pocos, a regularizar su situación como ciudadano cubano. Ahí hay toda una serie de tensiones que tiene que resolver, porque su situación, digamos, desde el punto de vista legal, es muy compleja. Lo había sido antes también. En buena medida, puede decirse que esa situación de no saber si era cubano, de no saberse si era cubano, si era español o qué era, porque como hemos podido ver en la papelería tan gentilmente cedida por su hija Imilci a esta casa, pues él sigue inscripto en el registro de extranjeros, pero sin embargo hay un documento del Ministerio de Estado cubano que le reconoce su ciudadanía. Y digo, esta ambigüedad en algún momento entiendo que jugó un favor para poder salir de España como cubano o para mantener a veces esta situación de puente que permanentemente tiene Novas Calvo, pero que en definitiva le lleva mucho tiempo porque esta situación no se dirime hasta 1941, cuando causa baja definitiva en el registro general de extranjeros, porque ya tiene la ciudadanía cubana. A todas estas complicaciones burocráticas se le suman también todas las complicaciones laborales, porque su tiempo en Hoy, en el periódico donde había empezado a su retorno, no es muy largo. En 1940 pasa a incorporarse a Ultra, el periódico vocero de la Hispano-Cubano de Cultura, dirigida por un intelectual de primera talla en Cuba, como es don Fernando Ortiz. Quiero hacer aquí esta mención a Fernando Ortiz por una razón, porque la Hispano-Cubano de Cultura recibió en su seno a muchos exiliados españoles y también, en concreto, a algunos exiliados gallegos más allá
que el propio lino Novas, ¿no? Y quiero hacerlo también porque el vínculo de Fernando Ortiz con Galicia es para mucha gente desconocido, pero Fernando Ortiz estuvo en Coruña, estuvo en Coruña ejerciendo un cargo consular y fue aquí donde imprimió su más importante obra. No sé si lo sabes, Cira, pero Los Negros Brujos se imprime en Coruña en 1906 y aprovecho siempre para presumir de que tenemos aquí la edición Príncipe en la Biblioteca América. Hecho este inciso, con Fernando Ortiz, Lino Novas mantiene un rico intercambio intelectual, como no podía ser de otra manera, y yo creo que, no sé, podemos discutirlo, pero creo que una relación de confianza, al principio que luego a lo mejor se va a torcer, se va a enrarecer, pero que en principio es una buena relación. Él lo dice en sus cartas, dice además con cariño, el viejo se porta bien conmigo, ¿no? El viejo le llama, pues, pero yo creo que con respeto hacia don Fernando, ¿no? La labor en Ultra es sobre todo una labor de traducción, la alterna también con la labor radiofónica en Hora Ultra, donde además colabora, además de con otros, con el que será uno de sus grandes amigos entre los intelectuales cubanos, que es José Antonio Portuondo, ¿no? La riquísima correspondencia que mantiene con Portuondo, precisamente, con el que le van a separar un montón de ideas y de cuestiones, pero que entiendo que siempre estuvo por encima la amistad entre ambos. Digo, esa rica correspondencia es la que nos proporciona pues muchos de los detalles y muchas de las coordenadas para poder entender la vida de Novas Calvo durante esta época. No cabe duda que en este momento, a mayores de los problemas burocráticos, a mayores de los problemas laborales, probablemente el acontecimiento más importante en la vida de Lino en este primer tiempo, 1940, es su matrimonio, ¿no? Es su matrimonio con Herminia del Portal, su segundo matrimonio, toda vez que nunca pudo llevar a Cuba a su primera esposa española, entre otras razones por una situación legal marcada porque ya no era su esposa. Todos los matrimonios de la República habían sido anulados con el advenimiento del franquismo. Yo creo que, y que me corrijan los especialistas en literatura, que la etapa que discurre entre 1942 y 1948 fue una etapa fecunda en la vida y en la obra de Lino Novas, ¿no? Por tantas razones, ¿no? Bueno, no voy a recordar aquí todas las obras porque es objeto de otras ponencias, ¿no? Que escribió durante esos años, entre el 42 y en el 48, que escribió o que editó, porque a veces eran obras escritas con anterioridad, pero que vieron la luz en estos momentos, pero valga decir que desde el punto de vista literario obtuvo prestigiosísimos premios, ¿no? Como por ejemplo el Hernández Catá, me refiero en la primera parte de la década de los 40, y justo a la vez que en la Argentina veía la luz su libro La Luna Nona y otros cuentos. En el año 43, por ejemplo, prologa la obra de Campo Amor, Órbita de España, y en ese prólogo vuelve a recordar la guerra civil y todo el impacto que esta le ha dejado. Obtendrá premios posteriores, pero antes durante esta década también, pero antes de esto quiero decir que tengo la sensación de que Lino estaba en permanente actividad a todos los niveles, además tratando de obtener sus certificados de aptitud periodística, titulaciones de diverso tipo, que es
algo que hemos visto en su propia papelería personal, ¿no? ¿Dónde se matricula? ¿Cuánto tiempo está? ¿Qué tipo de cursos hace? Etcétera, ¿no? Y todo esto combinado, pues, con múltiples colaboraciones en otras publicaciones, como por ejemplo las de Gaceta del Caribe en el año 44. Si menciono este año es porque es justo el año en el que se cierra la presidencia democrática de Batista y, es decir, se acaba el periodo por el que había gobernado, que duraba 4 años, ante la victoria en las elecciones de nuevo de Grau San Martín. Y lo dice muy expresivamente Lino cuando dice que se acaba la era Batistauros y empieza la era Grausaurus, en una alusión irónica a la opinión que él tiene sobre la política y que me reservo para un poquito más adelante. En 1945, meses después de que naciera su única hija, a la que creo que ayer tuvieron oportunidad de ver a través de la videoconferencia, un artículo, un América sin patitos feos, que había aparecido en la revista Información, obtiene también, bueno, es también publicado en ese año, y es en ese año también en el que de nuevo alude al viejo, a don Fernando Ortiz, y en una expresiva carta a Portuondo le dice: me peleé con el viejo y abandono Ultra. El tema tenía que ver con el desacuerdo de don Fernando de que Lino Novas ocupara un cargo en la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, no sé, corregidme por favor, porque además me gustaría saberlo, no debió de ser una pelea definitiva, porque en otras oportunidades va a volver a tener relación con Ortiz. Es en ese año cuando obtiene el premio Enrique José Barona y publica en México No sé quién soy yo, título que a mí me parece tremendamente expresivo y revelador de la propia personalidad de Lino Novas. En ese año de 1945, según le comunica a Portuondo, publica también algún artículo, mejor dicho, una revista reproduce uno de sus artículos y se trata de la revista La Calle. La revista La Calle es el vocero de Frente Cubano, una organización ultra nacionalista que había sido fundada además por un personaje que va a ser harto controvertido en el futuro, como es Rolando Masferrer. Cierto es que no habían ocurrido cosas que ocurrieron después, todavía a esta altura, pero yo creo que esta es una de las cosas a la que a Lino le va a costar como un poquito caro a posteriori esta relación que mantuvo con Masferrer, es una percepción, pero en cualquier caso, en este momento del que estoy hablando, Novas Calvo deja entrever una cierta tendencia hacia esta filiación nacionalista pura, sana, porque si algo le obsesionaba a Novas Calvo, desde mi punto de vista, es la idea de nación, es decir, de cubanidad, con la que él se siente realmente identificado. Es más, le dice a Portuondo, porque lo conoce bien y sabe que su tendencia es otra, le dice: voy por el buen camino, como diciendo, quédate tranquilo, que voy por el buen camino y trataré de atraerte a ti, a el seno nacionalista, le dice. Pero no me parece que Lino hable de un partido político, sino más bien de esa obsesión que tiene por la idea de nación y que reitera en más de una oportunidad. Más adelante le dirá Portuondo: no estaremos en relación a un comentario literario,
¿No estaremos arando en el mar y en vez de hacer novela no habría que hacer nación? Es decir, esta es una idea que en medio del contexto político cubano en el que nos encontramos, a partir del gobierno Grau, todavía mucho más evidente, a él le preocupa esta cuestión, ¿no? Y añade un poco al rato, y creo que en otra carta distinta, lo peor es que nadie se pone de acuerdo en cómo se hace eso de la nación, y eso es lo que a él le tiene obsesionado. Entre ambas cartas debió de producirse una respuesta de Portuondo, preocupado por la tendencia nacionalista y por si estaba próximo, entiendo yo, a Mas Ferrer, y no conozco la respuesta de Portuondo, pero porque no dispongo de la carta, ¿no? Pero le debió de preguntar abiertamente si estaba en frente cubano, y Lino responde, no, no estoy en frente cubano y no estaré, además, le dice, o sea, que mis tiros por el nacionalismo no van en esa dirección, sino van en otra, pero vuelve a insistir, si no tenemos una idea de nacionalismo, todo se disuelve y se resuelve desde fuera, ¿no? En una clara alusión a la injerencia evidente que sobre la política cubana ya se tiene desde el interior, desde el exterior. Esta misma postura escéptica, que como ha subrayado Espinosa en mucha ocasión, se va a traducir en su literatura, ¿no? Él la mantiene también, desde luego, en la política, e incluso la deja entrever en otro tipo de actividades. Cuando se vincula al Pen Club, a la sección cubana del Pen Club, en la que él mismo dice que están con Mañach al frente y Marinello y Guillén entre los afiliados, y dice, y yo también, pero luego también añade, creo que en otra carta a Portuondo, tenemos el traje, pero no el cuerpo, del cuerpo, es decir, el alma, nadie se ocupa. Ahí subyace, a mi entender, no solamente una cuestión de carácter literario, sino otra dimensión de preocupación, en definitiva, política, aunque sin militancia, que también sobre esta idea de nación que tanto preocupa a Lino. En aquella oportunidad en la que, como subraya Ciro, le escribe a Portuondo con máquina de escribir roja y le dice una vez más, yo ya no soy rojo, recordando su antigua filiación comunista, y añade, y de ningún otro color, hasta ver si se inventa un color nuevo. Él es un escéptico, pero a la vez no quiere perder la esperanza. Deja un atisbo a la esperanza, y esto se lo diría también a Portuondo, ¿no? Y aunque mediados de 1946, cuando ya el gobierno de Grau San Martín daba signos de algo más que agotamiento y la corrupción alcanzaba cotas realmente insospechadas y más que visibles, y se empieza a especular para las siguientes elecciones, Novas Calvo manifiesta sus dudas hacia una eventual victoria de Eduardo Chivas y dice, no creo que gane Chivas. Eso no le exime, y me parece que es la única filiación política que se le encuentra en Cuba, ruego corrección si estoy equivocada, o por lo menos así lo dice su papelería, en un determinado momento se afilia al Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, dirigido por Chivas, como buscaba ahí el nuevo color que le faltaba, el nuevo color político. Sin embargo, yo creo que no le duró mucho tampoco ese entusiasmo por el Partido del Pueblo, ¿no? Los propios acontecimientos políticos cubanos creo que complicaban ciertas fidelidades desde el punto de vista político. Y lo dice en muchas ocasiones, que si para pelear hay que tener trinchera, armas, compañeros, objetivos, ideal, para luego volver a decir, y eso nos falta, es decir, siempre contrapone la idea, la desiderata, pero luego se pega a la realidad que le
que le cae a veces como una piedra encima de la cabeza, ¿no? Fulgencio Batista había regresado a la política nacional en el año 48, no a la presidencia, pero sí era senador y, había planteado una serie de alianzas con otros partidos políticos como las que había mantenido durante su etapa democrática entre el gobierno, entre el año 40 y el año 44, esta vez con muy escasas posibilidades de éxito, tan pocas, que esto indudablemente fue una de las razones que le impulsó a encabezar un complot de carácter militar y a conseguir por la vía de la fuerza aquello que sabía que no iba a conseguir por la vía de las urnas. Todo esto después de las administraciones de esta segunda etapa republicana que si algo habían sido o si algo habían las había caracterizado, había sido el altísimo nivel de corrupción y de falta de ética política, pues cuestión sobre la que Lino también hace algunas reflexiones durante este tiempo. Pero en este tiempo, además de que se produzca el advenimiento de un gobierno por la vía de la fuerza, como es el de Batista en el año 52, hay otra cuestión que preocupa tremendamente a Novas Calvo, mucho más personal. Va a tener que ver con la situación en la que queda después de haber sido cesado en su puesto de profesor de francés en la escuela normal de La Habana, ¿no? Si hubo razones políticas, porque él en algún momento, yo creo que es en las entrevistas que mantiene con Roussis, habla en algún momento de que él tenía una cierta amistad, había tenido una cierta amistad con Ramón Grau y que quizás su expulsión de la normal había estado movida por el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, ministro del gobierno PRIO, quizá en relación con esa amistad. En cualquier caso, sabemos que un puesto que él venía ejerciendo desde hacía tiempo, para el que tenía una titulación, lo hemos visto desde luego en sus papeles, expedida por escuelas privadas de La Habana, donde además él dice todo el mundo que daba clase de francés tenía ese mismo título, esa misma titulación, le hunde en la depresión. Pero todo indica que tampoco se amilanó por eso, es decir, sí quedó tocado, pero no se amilanó. Sus papeles lo dicen. Obtiene su licencia para ejercer en la radio, algo que le gustaba, que le atraía y a lo que quería volver porque ya había tenido una experiencia en sus años de noticias de hoy. Se matricula en el Instituto de Idiomas de la Universidad de La Habana para conseguir contra viento y marea ese título que se le requiere y todo esto después de haber, o al tiempo casi, un poquito más tarde, es cuando obtiene su empleo estable en la revista Bohemia, con la que ya venía colaborando además de manera puntual desde tiempo atrás. Es más, en el año 53 había traducido para Bohemia nada más y nada menos que a Hemingway, su viejo y el mar, ¿no? Ese testimonio
Yo creo que absolutamente encantador, hecho en el momento de la muerte de Hemingway en 1961, del propio Lino, que le rinde homenaje en un artículo y que cuenta cómo conoció al escritor norteamericano en los años 40, ¿no? En medio de unos tragos a los que era tan aficionado el norteamericano, ¿no? Y que este le mostró su asombro por las trayectorias, digo, Hemingway, tan parecidas al juicio de Hemingway que tenían los dos habían estado en España, los dos habían estado en la guerra, los dos estaban ahora en Cuba, y Lino siempre modesto, siempre subestimando su propia labor, pues dice que sintió a Hemingway como un gigante a su lado y que, vamos, yo creo que la humildad de la que hacía gala frente a Hemingway no tiene límites, ¿no?, en esa descripción que él hace de él mismo, ¿no? Y además, como diríais los cubanos, en ese artículo hace el cuento, ¿no?, de cuando negoció con Hemingway la traducción del Viejo y el Mar, que le pidió en pago que le pagara con un coche, ¿no? Un viejo fotingo, le dijo, recordando además la expresión tan utilizada no solo en Cuba, sino de su época de taxista de tantos años atrás, y que tan felices consecuencias además le había traído, ¿no? Porque fue en el taxi, fue a través del taxi como entró al mundo literario habanero, ¿no? Y según él mismo dice, Hemingway se mostró pues muy dispuesto a dar la pelea con Life, que en definitiva era quien iba a pagar la traducción del Viejo y el Mar, y al final me parece que hubo Chevrolet. Eso por lo menos dice en el artículo en el que rinde homenaje a la memoria de Hemingway en el año 61. Anécdotas aparte, con Fotingo o sin él, lo cierto es que la situación de Lino desde el punto de vista económico a comienzos de los años 50 había mejorado. Seguramente en ello tuvo mucho que ver el trabajo de Herminia al frente de la revista Vanidades, pero también es verdad, como habéis subrayado todos y cada uno de los expertos en su vida y obra, que casi nada conseguía apartarlo de la tristeza, de la depresión. El propio Carlos ha subrayado esta posición escéptica ante la literatura y ha recordado cómo los jóvenes que a veces le visitaban en la revista y que esperaban una palmada en el hombro casi salían llorando de allí porque se lo encontraban totalmente bajoneado, ¿no? Esta aseveración tuya pues está ratificada desde luego por lo que ha dicho Lisandro Otero, por lo que ha dicho Salvador Bueno, ¿no? y que Cira menciona también en más de una ocasión. En esta situación, pese a todo, continúa en su trabajo, multiplicándolo con algunas otras actividades, pero ya es jefe de información en Bohemia y realmente es donde ahí vuelca su tiempo en mayor medida, ¿no? Él lo dice también en una de las borradores de las entrevistas con Roses que nos han llegado, ¿no? Y que dice que, bueno, que él era muy apreciado en Bohemia porque él proponía cosas, proponía novedades, en una revista que presumía de ser de las que más vendía y que de hecho multiplica su venta a partir de este momento, ¿no? En esta situación en la que está Lino, estamos también durante el llamado Batistato, ya no Batistaurus como decía él para su primera etapa, y este periodo de gobierno duró entre, producido por un golpe, insisto, duró entre el año 52
y el año 58. Bueno, todos sabemos que en un principio Batista prometió un respeto, aún desde su posición de fuerza, prometió un respeto a la Constitución, que luego se saltó como quiso y que tuvo además una, digamos, consecuencia directa sobre la libertad de expresión, medio en el que precisamente Novas Calvo volcaba su actividad laboral. No obstante, en Bohemia, hasta donde hemos podido seguir, y sobre todo a través de una reciente tesis doctoral leída en esta universidad, precisamente sobre la posición de la prensa en relación con la revolución o con los momentos iniciales de la revolución, Bohemia está expectante y atenta también a la situación revolucionaria, y cuando las filas guerrilleras bajan de la Sierra Maestra y después de la toma de Santa Clara y la llegada a La Habana, Bohemia también saluda a la revolución, a lo que por antonomasia conocemos como la Revolución Cubana. A la revolución, Lino Novas llegaría como parte, en palabras de Graciela Pogolotti, llegaría como parte de esas familias estéticas e ideológicas distintas que van a confluir en la cultura cubana a comienzos de los 60, ¿no? Sobre la cultura cubana anterior, por cierto, aprovecho para decir que un poquito más tarde, cuando Lino ya se encuentra en el exilio, la revista Sur de Buenos Aires, dirigida por Victoria Ocampo, le va a pedir a Lino Novas que hable de la cultura cubana post-revolución, digo, esto será en el año 63, y que haga algunas referencias también, le piden, a la cultura cubana antes revolución, para observar los cambios. Hemos tratado por todos los medios de ver en Sur si ese artículo se había llegado a producir y no se produjo. No llegó a escribirlo, a pesar de toda la correspondencia que mantiene con la secretaria de Victoria Ocampo, y todo lo demás. Digo que Lino llega a la revolución como parte de esa multiplicidad de familias estéticas, ideológicas, que creo que también esa variedad estética e ideológica fue uno de los elementos que caracterizó el posterior exilio cubano. Es decir, el exilio cubano, que además se produce en un tiempo largo, no solamente en el momento de la revolución, sino en un tiempo largo, si por algo ha estado caracterizado, ha sido también por aglutinar a toda una diversidad de tendencias, ¿no? ¿Hasta qué punto el exilio de Lino Novas, como han subrayado algunos autores, fue un exilio deliberado, autoconsciente? Con franqueza, es algo que yo no me atrevo a valorar sin tener más elementos, ¿no? Portuondo, su amigo, enterado y desde luego a distancia política evidente ya en estos años, enterado en México de que se había marchado de Cuba, se extraña de que Lino tome esta decisión y la atribuye sobre todo a que Lino está haciendo lo que hacía el director de la revista, Quevedo, que se desmarca inmediatamente, a pesar del beneplácito de Bohemia inicial sobre la revolución, se desmarca inmediatamente y decide exiliarse. Para mí es una duda lo que pasó en Bohemia el 18 de julio de 1959.
momento en el que Lino, y me encantaría también tener alguna aclaración al respecto, porque momento en el que Lino presenta su primera dimisión a Enrique de la Osa, ahí yo creo que hay una secesión clara, desde luego, entre la posición de Quevedo y la del director de la revista Enrique de la Osa, dimisión que entiendo que no le es aceptada, porque él va a continuar todavía meses después de julio del 59 en Bohemia. No va a ser hasta agosto del año 60 que Lino Novas pida asilo en la embajada de Colombia, ¿no? Insisto, yo creo que la posición de Lino ante la revolución, vista desde fuera por lo menos, resulta cuando menos controvertida. Él, en muchas ocasiones posteriores, y hemos podido verlo en sus escritos, en sus anotaciones a mano, hechas en algunas de los papeles de los que ahora disponemos, va a manifestar su animadversión posterior a la revolución y al castrismo. De sobra ha sido subrayado que él se había convertido en un recalcitrante anticomunista por su pasado y por todo lo que le había ocurrido en el pasado. Eso lo dice Lisandro Otero, que ya para 1958, desde luego, esa era una posición clara. Sin embargo, él había estado cerca del Partido Comunista Cubano y durante la Guerra Española también cerca, antes que no después de 1937, de ese tipo de posiciones, ¿no? Parece que tuvo noticias de que podía ser detenido, de que podía ser correr algún tipo de peligro, y parece también, sin duda, que la experiencia española le había dejado tan vapuleado que de pensar de enfrentar otra eventual guerra civil, esta vez en territorio cubano, por las consecuencias inesperadas que podría tener la revolución, era algo que no iba a poder resistir, ¿no? Es historia conocida que después de su asilo en la Embajada de Colombia sale para Miami vía Bogotá. Tenemos sus billetes del periplo que hizo, ¿no? Y tenemos también las cartas que en los primeros días de Miami le escribe a su esposa y a su hija, con las que pretende reunirse en Nueva York. Y dice: aunque me admitan como asilado, ya en Miami, ¿no?, dentro de una o dos semanas tendré que esperar varios días por la autorización para ir a Nueva York. Inmediatamente añade: el ambiente de los exiliados es delirante y falto de realismo. Se refiere a su llegada a Miami, ¿no? Aparte, manifiesta también sus dudas sobre el futuro de Bohemia, que ya se estaba pensando que se reeditara de nuevo, como luego se hizo, como Bohemia Libre. Él necesita seguridad, solidez, etcétera, ¿no? Este nuevo exilio, como ha subrayado Rafael Rojas, cuando un exilio, además de, se trata de un desplazamiento de una nación a otra con parámetros culturales parecidos, con lengua común, y este se enfrenta con otro de experiencias más radicales, donde hay que utilizar otra lengua, lengua que Lino conocía, no cabe duda, el inglés, pero que sin embargo existen otro tipo de comportamientos culturales, desde luego el choque es mucho más brutal, ¿no? Y dice Rojas: el exiliado no puede evitar el discernimiento entre lo propio y lo ajeno, y la obsesiva
el obsesivo establecimiento de diferencias entre lo que es la patria y lo que es el refugio. De nuevo, estas contradicciones van a volver a aflorar este nuevo exilio en Novas Calvo, exilio que tampoco pareció complacerle. Nada más expresivo en 1963 que una carta escrita a su querido Chacón y Calvo, donde le dice: es mi cuarto exilio y sabe Dios si aún me faltan otros. El exilio nunca es bueno, sobre todo a la vejez, él ya se ve muy mayor, ¿no? Y no tanto a veces por el exilio mismo como también por los exiliados. Qué pequeños lucen aquí algunos de los que desde allí se hacían pasar por grandes. No obstante, se había exiliado, se había marchado. En un momento, en los años 60, en los que quedarse o irse era algo totalmente determinante para el régimen nacido de la revolución, más allá incluso de la ideología política que se profesase, porque hubo intelectuales mucho más conservadores, seguramente que el propio Lino, y que sin embargo se quedaron y no fueron después ninguneados en los ambientes culturales de las últimas décadas. Lino Novas no es sorpresa que haya sido recuperado en Cuba, en el ambiente cultural, gracias a la labor de personalidades de la investigación literaria como son Cira Romero, me refiero dentro de Cuba, y bueno, paulatinamente fue apareciendo pues en algunos números conmemorativos casi de determinados momentos literarios de Cuba, recuperándose sus cuentos, etcétera. Y actualmente yo creo que está en franco proceso de rehabilitación en Cuba, algo que desde luego debería de haberse hecho muchísimo antes, y no solo por su talante literario, que no soy la más indicada para juzgar, sino para una posición que entiendo que fue la de un hombre íntegro y consecuente con su experiencia vital y con su trayectoria. Y además de ser rehabilitado en Cuba, hemos también de congratularnos de que lo sea en España, una España a la que tanto quiso como a la propia Cuba, y que también le condujo a situaciones complejas y difíciles en más de una oportunidad. Y para terminar, hemos de congratularnos de que sea rehabilitado en su Galicia natal, donde lamentablemente ha pasado demasiado tiempo siendo un perfecto desconocido, considerarnos sobre todo muy honrados por ser los herederos en esta casa de parte de su legado. Nada más, muchas gracias. Yo pienso que una de los hallazgos, aciertos, méritos, valores o como quieran llamarlos de estas conferencias es cómo a través de diferentes enfoques, puntos de vista y ángulos se va conformando una cierta imagen de aquel gran escritor que fue Lino Novas Calvo. La excelente, no sé si llamarlo conferencia, charla, porque es una mezcla de ambos, pero en todo caso es de un rigor apabullante, de pilar, pues ha servido para ubicarnos lo que hasta en las diferentes intervenciones de ayer habíamos visto que se referían más al escritor. Es decir, Pilar nos ha ubicado a Lino, a su regreso en España, en el contexto político e ideológico de Cuba. Y en ese aspecto, Pilar, como tú no estuviste ayer, te tengo que decir que tu intervención ha sido muy esclarecedora, ha arrojado mucha luz a distintos aspectos que se vieron y se discutieron aquí ayer. Yo pienso que en toda esta presentación de Pilar hay una cantidad de puntos sumamente interesantes y probablemente ustedes compartan conmigo
mi opinión y tengan algunas preguntas que hacer o intervenciones, así que ahora la palabra es de ustedes. Sira. Realmente yo coincido contigo, Carlos, que la intervención de Pilar a mí me ha parecido extraordinariamente buena. Y pienso que se podrán precisar muchas cosas cuando esta papelería, que yo solamente en un día pude revisar muy rápidamente, se pueda ya estudiar con mayor tranquilidad, ¿no? Para mí fue una sorpresa ver aquí su inscripción en el Partido Ortodoxo, el Partido del Pueblo Cubano, dirigido por Chivá. Para mí eso fue algo que yo me quedé realmente impresionada, porque en ninguna carta, en ningún momento él alude a esa afiliación política, que coincido con usted, en que tiene que haber sido algo muy temporal, durante muy breve tiempo, muy breve tiempo. Es de lamentar que Portuondo no haya guardado copia de sus cartas a figuras, a tantas figuras intelectuales cubanas y extranjeras. En una oportunidad, bueno, yo fui una colaboradora muy cercana de Portuondo, y yo le pregunté, doctor, padre, como yo siempre le decía, ¿por qué usted nunca guardó copia de sus cartas? Y él me dijo, hija, porque en aquella época, ¿no? A mí no me gustaba ensuciarme las manos con papel carbón. Y haber dejado copia de mis cartas hubiera significado eso. Pero hubiera sido, o sea, quiero decir con esto que en el archivo de Portuondo, que está en el instituto, que yo publiqué las cartas dirigidas a él, pero yo no pude poner una sola carta de respuesta a Portuondo. Porque, o sea, respuestas de Portuondo, porque si hay 5 o 6 respuestas, creo que es mucho. Eso es algo real. Y hubiera sido interesantísimo poder conocer qué le respondía Portuondo a Lino, si partimos del punto de vista que Portuondo fue un hombre siempre de un gran compromiso político, político de izquierda, quiero decir, ¿no? Y cómo fue esa confrontación, si es que la hubo, entre Lino y Portuondo. Ese es un terreno puramente especulativo. Sí. Yo en más de una oportunidad, y bueno, después lo voy a decir aquí, le pregunté a Portuondo, ya en conversaciones informales, ¿por qué, a qué achacaba él que Lino se hubiera ido de Cuba? Aquí se ha mencionado, creo que poco, el Lino fue jurado del primer concurso literario de Casa de las Américas. Casa de las Américas. Sí. Ese jurado lo integra, o sea, Aide Santa María, la directora de la casa, le da la misión a Alejo Carpentier de integrar ese jurado, que le ayudara, puesto que él no sabía prácticamente quién era ningún intelectual en Cuba. Y entonces, bueno, ahí está, Carpentier llama a Lino, llama a Miguel Ángel Asturias, o sea, se constituye a Virgilio Piñera, sí. Es otro de los que integra el jurado. O sea que estoy hablando de comienzos de los años 60, o finales del 59, cuando se produce ese primer concurso. O sea, hay una especie de reconocimiento, digamos, ¿no? A esa labor de Lino, nombrar una persona jurado de un concurso que posteriormente se convertiría en un concurso importantísimo, pues era, en cierto modo, un reconocimiento a Lino, y sin embargo, apenas unos meses después estaba partiendo de Cuba. Yo creo que la papelería que hay aquí, volviendo a ella, va a ayudar a llenar algunas lagunas que tenemos en torno a esa posición política de Lino. Yo leí el otro día aquí en un file de currículum donde una persona, ayer lo dije, le manda una especie de síntesis biográfica de Lino al propio Lino, y la persona X, no puedo recordar quién es, le dice, mantuvo una posición a favor de la República Española. Y de su cubo y letra está al margen falso. Lo dice, está de su cubo y letra. Yo conozco la letra de Lino. No, él de su puño y letra
a veces deja incluso regalitos, como dicen ustedes, malas palabras, sí, ¿no? También, o sea, también, se enfada y pone cosas como cabrones, nunca me ayudaron. Sí. Es decir, él corrige muchas de las cosas. Ahora, no estoy tan segura, Cira, de que nos permita discernir totalmente todo acerca de su posición sí, política, seguro. Porque, claro. Porque creo que siguen faltando algunas piezas, algunos elementos, ¿no? Él hace también alguna consideración sobre Carpentier, por ejemplo. Que dice, para mí eso es un misterio. La relación, y creo que en algún momento lo oí, y él lo, tú lo dices en tu libro, esta relación Carpentier-Lino para mí es un encubrimiento. Porque él dice a veces como que casi parece que no, ni lo conozco, no nos conocimos de nada, no. Y bueno, y se sabe que su último acto fue con Carpentier sentado al lado, ¿no? Entonces, claro, en el año, por ejemplo, en la revista de Avance, donde Carpentier forma parte del primer consejo editorial, hay un trabajo de Lino, publicado aquí en España, donde él hace un trabajo en dos partes que se llama Mi Fichero. Él hace un recuento muy general de los escritores cubanos. Y cuando llega el momento de mencionar a Alejo Carpentier, ya Lino está en España, ¿verdad? Él como corresponsal de Orbe. Dice, de Alejo Carpentier no puedo decir nada porque no lo conozco. Sí, él lo dice eso más sí, de una oportunidad. No lo conozco. Y pudiera pensarse, por ejemplo, esto me alumbra mucho, ¿no? Porque en lo dicho a posteriori en el Lino del último exilio sobre Carpentier, pudiera pensarse que es por la posición que Carpentier política, mantiene claro, con respecto claro, al régimen castrista. Pero si ya en los 20... En el 28 lo dice, a Carpentier no lo conozco. Ni menciona una cantidad de intelectuales cubanos, a los cuales valora mucho, Marinelo, Mañán, Lizazo, Luis Felipe Rodríguez, o sea, Lino peina prácticamente toda la... Con Mañán tiene también una relación compleja. Sí, es compleja. Mañach en algún momento habla muy bien de Mañán, en otras oportunidades dice, esos Mañán, esos, y además lo dice en plural, esos Mañán, esos Hichazo, que chaquetean, ¿no? que se disfrazan, que en esa obsesión que él tenía por lo puro, por lo, por no sé. Sin embargo, fueron personas muy cercanas a él, que sí, lo ayudaron mucho, ¿verdad? En su propia formación. Cuando él se crea en torno sí, a los editores de Avance. O sea que hay todavía muchas cosas que saber, que preguntarse y responderse, por supuesto, uh-huh, por lo menos desde el punto de vista de una interpretación personal que uno puede hacer con Lino, realmente, y su modo de enfrentar la vida, sus dudas, sus temores. Muy interesante es, por ejemplo, y escrito en estos años, pero inconcluso, un manuscrito que él deja acerca de por qué triunfa, yo dije ahí voy a encontrar una pista bárbara, ¿no? ¿Por qué triunfa la revolución en Cuba? Ah, sí, y empiezas a leer en un papel amarillo. Sí, un papel amarillo. Y empiezas a leer y dices, aquí me voy a encontrar con alguna posición. Sí. No, porque se retrotrae a Cristóbal atrás, Colón. Exactamente. Y empieza a decir que cuál era la situación, que si Cuba estuvo siempre sujeta a posiciones coloniales, y entonces a partir de ahí habla de Colón, habla, y después te deja con la miel en la boca la en cuanto llega al siglo XX y no te dice nada más, ¿no? Entonces, el trabajo queda inconcluso. Entonces, a veces, pues, yo creo que no vamos a tener todas las pistas, pero desde luego alguna más. En cuanto a su relación con Fernando Ortiz, es verdad que tuvieron una discrepancia cuando él dice, como usted acaba de decir, me fui de la revista, me peleé con el viejo. Sin embargo, después, algunos años después, cuando se hace una miscelánea de estudios sobre Fernando Ortiz, que son tres volúmenes grandes de homenaje a Fernando Ortiz, donde hay trabajo de Portuondo, de muchísimas figuras, hay un trabajo de Lino, el Patos Cubano, que es un trabajo importantísimo, uh-huh, un trabajo ya de tono ensayístico, con una especie de análisis, pudiéramos decir, ¿no?, de la psicología del cubano. Porque hay una zona de Lino que no se ha trabajado, pues,
apenas, que es el Lino ensayista. Ensayo. Lino fue un ensayista. Y están por recoger, felizmente localizables, ¿no? Sus trabajos en Información, en el periódico Información, la columna que él tuvo bisemanal, donde él, digamos, discute con Alfonso Reyes, donde él habla sobre la novela policial, donde él hace una crítica al libro de Portuondo, Concepto de la Poesía, un libro en su momento complejo, un libro marxista, análisis marxista del concepto de la poesía, y donde ya en esa reseña, en ese comentario, él parte del criterio que no sabe de lo que, o sea, que le cuesta trabajo analizar ese libro, pero sí le señala que el libro está totalmente aferrado a un análisis marxista y que eso lo hace un tanto más, demasiado ortodoxo, creo que es la palabra que... además ese libro de Portuondo fue muy controvertido, muy controvertido, no solo en relación a Lino, sino a otros, otros intelectuales. Desde el punto de vista teórico, fue un libro que tuvo una repercusión en bien y repercusión en mal, digamos, ¿no? Y Lino justamente, creo que con buen tino, con buen criterio, le señala ese corsé marxista que tiene el libro, que realmente lo perjudica bastante, visto desde hoy. En su momento, bueno, en fin, ya visto desde hoy, el libro tiene un corset marxista que lo hace realmente poco ya digno de considerar, a pesar de la grandeza de Portuondo. En fin. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer alguna pregunta? Sí. Bueno, solo de lo que habíamos hablado de Carpentier, efectivamente, a lo largo de la trayectoria de ambos hay muchas coincidencias que casi siempre se resuelven con silencio, porque la misma estancia en España, ellos compartieron amigos, pero nunca se mencionan, se mencionan a los amigos, pero nunca a ellos. Entre ellos, y incluso compartieron el estreno de una obra de Lorca, Yerma, donde ambos estuvieron en el público, ambos hicieron una crítica, pero bueno, Carpentier fue invitado por Lorca, Lino Novas que yo sepa no, entonces bueno, y luego esas coincidencias también, o sea, coincidencias vitales, pero también literarias, porque como creo ayer dijeron, hay La noche de Ramón Yendía y El acoso, se han señalado, hay un artículo donde se mencionan cada una de las coincidencias de un modo muy detallado, pero también hay otros elementos, ¿no?, donde esas coincidencias literarias pues son más o menos evidentes, y de uno y de otro tenemos silencio. La única opinión de Alejo sobre El negrero es que es un libro de maravilla, aventura, sí, efectivamente, y poco más, ¿no? Entonces, esa no sé si, porque claro, tenemos muchos vacíos de información, pero no sé si en cierto modo puede hablarse de ese premio de jurado, como jurado de las Américas, ¿no? Por esa larga lista de silencios, ¿no? Y que Carpentier en un momento dado recoge esos silencios y le da ese premio a una trayectoria que de la cual no había llegado a decir nada demasiado extenso. Pero después del premio hay nuevos silencios. Nuevos silencios igualmente. Y no lo comenta muchas veces el tema del premio de Casa a las Américas. No lo comenta. En los papeles personales no se ve, ¿no? Para mí resultó curioso, revisando antes de ayer los currículum que hace Lino. De sí mismo. Los hechos por él, él obvia totalmente su presencia en Noticias de Hoy. Eso no está para nada reflejado. O sea, él salta de... O cuando llega a Cuba de nuevo, ¿no? En el año 39, Bohemia. Esa presencia, que fue bastante larga. Sí, larga, quiero decir, sí. No tanto en el tiempo como en cantidad de trabajos que Carlos ha recogido en su bibliografía. Él obvia por completo su presencia en las páginas de Noticias de Hoy. Puede ser una estrategia política, entendible, ¿no? Se sabe que Noticias de Hoy era
el órgano del Partido Comunista de Cuba. Así que, en fin. Sí, mira, a propósito de eso que tú dices, pues los condicionamientos políticos que hemos padecido los cubanos en los más del último medio siglo son, solo nosotros los conocemos. Yo siempre readapto la frase de un poema de Virgilio Piñera, la maldita circunstancia del agua por todas partes. Nosotros hemos padecido la maldita circunstancia de la política por todas partes. Entonces, esa actitud a mí me recuerda, invirtiéndola ideológicamente, a la de Gastón Baquero. Gastón Baquero fue la figura tan importante como fue Lino en Bohemia, fue Gastón Baquero en el Diario de la Marina. Lo que ocurre es que el Diario de la Marina fue un periódico fundado a fines del siglo XIX por españoles y durante buena parte de su trayectoria fue un periódico muy anticubano, entre otras cosas, muy anticubano. Cambió un poco en la época precisamente de Baquero, pero Baquero, como eso fue algo que lo acusaron o que le echaron en cara, él excluía esa mención cuando se publicaban sus libros, él lo excluía. Los cubanos tenemos, como tú bien dices, ¿no? Atrás con esa circunstancia política, ¿no? Que la gente ha hecho tanto daño, finalmente. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Bien, entonces, Pilar, una vez más, gracias por haber traído tanta luz, aunque te decías que que no eras especialista en Lino Vaz Calvo. Bueno, uno se empapa de las cosas que le gustan. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente intervención. Sí. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente intervención que corresponde a Cira Romero, investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. Y en el caso de Cira, decir investigadora es darle el título apropiado. Hay muchos investigadores que se autotitulan como tal, pero que en realidad no investigan. En el caso de Cira, y el hecho de que tenga que usar espejuelos o gafas, como se dice en España, es la acumulación de tantos años de quemarse las pestañas en las bibliotecas. Yo estaba revisando el currículum de Cira, que aparece aquí, y me parece muy pobre en comparación con lo que ella ha hecho. Es decir, aquí falta una cantidad de trabajos, de libros que se deben a su esfuerzo, a su dedicación y a su paciencia. Ella ha preparado unas cuantas ediciones de obras cubanas que son un ejemplo de trabajo meticuloso, paciente y riguroso. Yo esto además lo puedo decir porque algunas de esas obras las he comentado y he hecho hincapié en ese detalle. Pero en el caso concreto de Lino Novas Calvo, Cira tiene el mérito muy grande, en mi opinión, de haber sido una de las pioneras, por lo menos en Cuba. Cuando hablo de pioneras, pues por supuesto menciono, estoy pensando en personas como Raymond de Souza o Eleanor Roosevelt, pero en el ámbito norteamericano, en el caso de Cuba, Cira es sin discusión la pionera en los estudios y la investigación de la obra de Lino Novas Calvo. Los aportes que ha hecho Cira en ese sentido son incalculables, la cantidad de cuentos, artículos y cartas que Cira ha puesto a disposición de nosotros los investigadores que después hemos investigado la obra de Novas Calvo, es de un valor incalculable. Es decir, que nosotros somos en buena parte beneficiarios del trabajo de Cira. Y sin más, ya yo le doy la palabra. Bien.
Cuando recibí el primer aviso del doctor Ramón Villares, presidente del Consejo de la Cultura Gallega, donde me anunciaba la posible celebración de este congreso y con posterioridad la seguridad definitiva, mi primer pensamiento fue: al fin Lino Novas Calvo será objeto de un homenaje en su tierra de nacimiento. Debo reconocer que desde hace más de 20 años, cuando me acerqué por vez primera, no a su obra narrativa, ya antes leída, sino a sus cartas, pensaba sobre todo en el dolor expresado por Lino en esas páginas al presentir que escribía para el vacío, que su obra a nadie interesaría, pues desde aquel entonces el autor de Pedro Blanco el Negrero suponía o creía suponer que sus cuentos se habían perdido o se perderían en un limbo que no le importaba o le importaría a nadie, ni a España, Galicia, donde nació y residió por poco tiempo, ni a Cuba, donde vivió largos años, los más fructíferos de su vida como escritor, y cuyo nombre y obra fueron borrados del mapa artístico insular por razones que eufemísticamente denomino de carácter extraliterario, hoy casi superadas. Y tampoco supuso o supondría que finalizaría sus días en los Estados Unidos. Creo jamás sospechó que en su provincia española de nacimiento se organizaría un encuentro para valorar su obra, como en el que en el año 1975 preparó la Universidad de Syracuse, lugar donde trabajó como profesor de literatura desde 1967 hasta el momento de su jubilación. Ahora, convocados por un mismo amor intelectual, no viene al caso dilucidar las razones de ese olvido, porque por encima de los más variados criterios, a lo que sí estamos obligados es a reconocer y a estudiar cada vez más la obra de un escritor clave que fue y es gallego, que fue y es cubano, y aunque no sé si se sintió norteamericano, lo cierto es que hay muchas huellas de esos ámbitos geográficos, culturales, sentimentales, en su obra de ficción y también en su periodismo. Hace un momento dije que mi acercamiento más directo, o mejor, más emocional a Lino Novas Calvo fue mediante cartas de su autoría, y debo entonces compartir con ustedes brevemente cómo se fraguó mi percepción a partir de su lectura. Mi vida laboral de más de 40 años ha estado vinculada siempre al Instituto de Literatura y Lingüística, cuyo director José Antonio Portuondo fue uno de los mejores amigos de Lino durante las décadas del 40 y del 50. Un día entré a su oficina y me dijo: Salvador Bueno, otro buen amigo de Novas, me acaba de devolver las 29 cartas que conservo de Lino. Te las presto y después conversamos. Las leí con verdadera fruición y esas páginas, generalmente mecanografiadas y a veces corregidas con una pluma de tinta negra, me fueron entregando a un ser humano sufrido, inseguro a veces, tanto con respecto a su vida personal como a su labor como escritor, complejidades propias, la primera del ser humano y la segunda de todo artista, lo cual comporta, cuando éste es exigente consigo mismo, dudas, temores, indecisiones y hasta frustraciones. Cuando devolví esas misivas a quien con tanto esmero las había guardado, charlamos largamente acerca de su obra narrativa, que Portuondo fue uno de los primeros en valorar en un trabajo publicado en el año 1943, pero también evocó en esa conversación los frecuentes encuentros informales que sostenían y el trabajo compartido a mediados de la década del 30 en un espacio radiofónico de carácter cultural, y cómo Lino,
mientras esperaba su turno para enfrentar el micrófono, dibujaba constantemente en pequeños papeles su autorretrato, algunos, por cierto, conservados por Portuondo en su archivo privado y que hoy se conservan en la institución donde, que lleva su nombre. Varias de esas cartas y otras remitidas por Lino a su gran amigo José Antonio Fernández de Castro fue lo primero que publiqué sobre Lino a finales del siglo XX. Después vinieron varios libros con recopilaciones y selecciones de su obra cuentística y parte de su periodismo. Y por supuesto, su conmovedor epistolario, conformado con las cartas que de él se conservan en varios fondos personales de la institución donde trabajo, más artículos, conferencias, etc. Pero subrayo que otros compatriotas en Cuba y en el exterior, como Carlos Espinosa, que le dedicó su tesis doctoral, entre otros valiosos aportes para el conocimiento de la labor de Lino, José Manuel Fernández Pequeño, Emilio García Montiel, fueron también pioneros en la labor de reinstalar la obra de Lino, a la que se sumaron luego, con variados aportes, Guillermo Cabrera Infante, Lisandro Otero, Ambrosio Fornet, Jesús Díaz, Abilio Esteves, Leonardo Padura, Alberto Garrandés y algunos más recientes, en este caso españoles, como Jesús Gómez de Tejada, quien en fecha reciente me ha sorprendido gratamente con dos libros iluminadores, uno el Lino cronista y otro dedicado a la única novela que escribió y publicó. Pero antes, como sabemos, los norteamericanos Lorraine Helena Rose y Raymond David Sousa publicaron sendos libros sobre el autor. Asimismo, el ensayista y traductor francés Jean-Pierre Pout, además de trasladar a esa lengua en el año 2012 su biografía novelada Pedro Blanco, que está expuesta aquí en las vitrinas, también le ha dedicado estudios independientes y ahora traduce sus cuentos. Me quedan otros muchos por citar, pero basta con lo expresado para subrayar que en la actualidad la obra de Lino Novas Calvo goza de una preeminencia total en el mundo académico, espacio donde quizás queden mejor asentadas las creaciones de los escritores. Pero aún queda mucho por decir sobre él e incluso de publicar de él. Si este reconocimiento crece por días, también comienza a apreciarse que su obra narrativa constituye un punto de giro en la prosa hispanoamericana contemporánea y es antecedente, quizás impensado, del llamado boom literario latinoamericano que irrumpió a comienzos de la década del 60 del pasado siglo a través de voces tan poderosas como lo de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, entre otros. Si estos y otros autores no se sienten herederos de Lino Novas Calvo por desconocimiento involuntario, es tiempo de apreciar que su obra narrativa constituye raíces legítimas de este movimiento. Los cuentos que el gallego cubano escribía y publicaba desde los años 30, tras cumplir extenuantes jornadas periodísticas y de traducción, ostentan hoy el sello invaluable de un arte particular de decir, y como siempre lo repito, sin miedo a las palabras. Sus punzantes y poderosas narraciones, envueltas en el halo maravilloso y mágico de las historias contadas, forman parte de lo mejor de la tradición literaria latinoamericana del siglo XX. Y como de manera invariable me recuerda a un colega que bien conoce su obra, él integra sin dudas la escuadra que compone la división de los pesos completos de la narrativa cubana y del resto del continente. Y añado yo, del periodismo, tema escogido para desarrollar a continuación, ceñido en este caso al de la revista Bohemia, aunque precedido de breves pero necesarios antecedentes. Lino Novas Calvo en el eje de la revista Bohemia. Toda obra valiosa
está hecha bajo el impulso de una pasión y toda pasión, por muy estrafalaria que parezca, está enmarcada, parte siempre de la vida. Es una cita de Reinaldo Arenas. Preludios, esplendores y codas de un hombre apasionado por la letra impresa. A Linonovás Calvo se le atravesaron en el camino las lecturas y los libros para bien, cuando después de instalado en Cuba como un emigrante más y mientras conocía de vicisitudes en la ciudad, el campo y el mar, todos los oficios que sabemos que desempeñó, comenzó lecturas desordenadas acompañadas de cuartillas en las que esbozaba al menos el barrunto de una idea literaria. Tuvo la suerte, ya de esto aquí se ha hablado con alguna, con bastante fuerza, ¿no?, de lo que se cuenta quizás como una anécdota, de tropezarse con Francisco Hichazo, que por aquel entonces ya estaba en vías de revisar, de fundar junto con otros escritores la revista de Avance, y allí pues se publicó el primer poema de Lino, El Camarada, como parte de una sección que titularon Los Poetas Inéditos. Con posterioridad continuaron, por supuesto, sus labores en la revista de Avance, con lo que comentaba ayer también, atendiendo, bueno, publicó algunos comentarios, publicó una obra teatral, El Aguao, y atendiendo la sección Letras de la revista de Avance, con esos breves comentarios bibliográficos acerca de las publicaciones que se iban recibiendo. Labor que también hizo en la revista de La Habana, en una sección que se llamó Libros Importantes del Mes, en una librería a la que aludí ayer también, la librería Minerva, y donde trabó amistad con quien sería sin duda una figura muy importante en su vida, que fue la de José María Chacón y Calvo. También Lino colaboró en aquellos años en otras importantes revistas cubanas, como fue la revista Social. Tuvo esporádicas apariciones en el Diario de la Marina, un periódico de larga tradición en Cuba, y poco después en el semanario Orbe, fundado en 1931, que era un semanario que estaba adscrito a la empresa editorial del Diario de la Marina, donde lo primero que publica son dos crónicas excepcionales: Quemando Gasolina, Confesiones de un Botero, el 29 de mayo del 31, y Arrea Mula, Confesiones de un Carrero. Cuando uno lee esas dos crónicas de Lino, a estas alturas, en transcurridos ya 14 años del siglo XXI, uno realmente vuelve a impresionarse de la forma en que Lino aborda los temas estos y la impronta tan personal que le da a esos reportajes. Ese periódico, Orbe, que fue un semanario gráfico de bastante lujo, dirigido por su gran amigo José Antonio Fernández de Castro, pues José Antonio le propone a la dirección del Diario de la Marina que lo mande a España como corresponsal de Orbe, y bueno, ya sabemos toda la inmensa labor periodística que desarrolló Lino en España después que Orbe cierra por un problema de reajuste que hubo que hacer, pues entonces se queda aquí colaborando en una serie de revistas que ya aquí se han nombrado. A finales de la Guerra Civil Española, tras una larga odisea para marcharse del país, pudo trasponer los ásperos Pirineos y llegar a la capital francesa. Después de solucionar no pocos escollos de variada índole, entre ellos el dinero del pasaje para regresar a Cuba, que lo sufragó Chacón y Calvo, logró por fin avistar el litoral habanero. Lino Novas Calvo traía, junto a su maltrecho equipaje, notables credenciales como narrador, periodista y traductor. Era todo un escritor que, como muchos otros, se multiplicó en iguales ejercicios creativos. Con tal aval, y teniendo en cuenta además que el jefe de información del periódico Noticias de Hoy era un coterráneo, Carlos Montenegro, pues de inmediato pasa a trabajar a Noticias de Hoy, como que era
todavía de un modo encubierto, órgano del Partido Comunista, devenido poco después en Partido Unión Revolucionaria Comunista, y más tarde, en el 43, Partido Socialista Popular. Allí inició Novas en el mes de abril de 1939 la columna Una Hora del Mundo. Eso está absolutamente sin trabajar. Carlos va a emprender, creo, esa labor, donde publicó aproximadamente 137 trabajos de corte periodístico variado, nunca recopilados, en los cuales dejó plasmadas principalmente sus vivencias sobre la Guerra Civil Española, entre otros temas que tocó, pero fundamentalmente allí de lo que él habla es de sus experiencias sobre la Guerra Civil Española. La firma el 23 de agosto de 1939 del Acuerdo Germano-Soviético de No Agresión, conocido como Tratado Ribbentrop-Molotov, causó desazón en Novas Calvo y en algunas colaboraciones para dicha columna dejó traslucir su inconformidad con tal alianza, actitud que, supongo, disgustó a la dirigencia del diario. Si bien sus colaboraciones se mantuvieron estables hasta mediados de 1940, no me quedan dudas acerca de que desde aquella época comenzó su distanciamiento de posiciones políticas de izquierda. En una carta muy posterior dirigida a José Antonio Portuondo, que ella Pilar aludió a ella, le confiesa: aunque te escribo en rojo, o sea, con una cinta de escribir, ¿no?, de ese color, ya yo no soy rojo, ni de ningún otro color, hasta ver si se inventa un color nuevo. Todos los demás están ciguatos. Ciguato es una, no sé si aquí se usa la palabra, ¿no? No, ciguato es como, ¿cómo decir? Ciguato es una enfermedad que le da a los peces sí, y que no se pueden comer. Que no se pueden comer, o sea que aciguatera, exacto. Así dice Lino. Esta escéptica posición no le impidió sentirse ajeno a la situación cubana desde una postura que enuncia, y ya Pilar también lo dice: yo creo que quien quiera que lo sustente, Cuba necesita un nacionalismo. Y en líneas anteriores expresó: estoy con los pobres, con los chiquitos, con los preteridos, los que sufren. Lino, bueno, sale de Noticias de Hoy, se vinculó a la revista Ultra con Fernando Ortiz, de la que en algún momento llegó a ser director interino, en algún momento en que Fernando Ortiz se tiene que salir de Cuba, pero siempre la labor Ultra fue una revista muy, muy particular, una revista que lo que publicaba era trabajos tomados de revistas extranjeras. Y la labor de Lino en Ultra fue sobre todo como traductor, pero siempre bajo anonimato. No hay ninguna firma de Lino en ese periódico Ultra. En abril de 1945 se retiró de esta publicación por desavenencia con el destacado etnólogo cubano. En ese año, según afirma en carta Portuondo, que dice: mi trabajo está en Bohemia y marginalmente dos artículos semanales en Información, otro periódico. Estos últimos, o sea, los de Información, tampoco recopilados, suman alrededor de 93 y ofrecen una variada gama de temas, desde asuntos puramente literarios, Hamed y Caín, el lenguaje en la novela y un error de Alfonso Reyes, pudieran ser los mejores ejemplos, hasta títulos como Hogar y Vida Pública, Una América sin Patitos Feos, que le valió el premio periodístico Enrique José Barona, o Cambios en Buenos Aires. O sea, son una serie de artículos donde hay de temas literarios y de temas no literarios. En cuanto a su relación con Bohemia, quiero adelantar que no siempre fue amable. Me apoyo de nuevo en sus propias palabras, estas de 1948. Dice Lino: Bohemia es algo raro. No sabe uno jamás a qué atenerse. Yo no hago más que llevar mis traducciones y recoger las que me dan. No veo nunca al director. Él es lo más ininteligible que existe. Por otro lado, las intrigas dentro de la revista son repulsivas. Tengo que aguantarme,
prendido con alfileres, sin que sepa cuándo voy a quedarme fuera, pues están publicando traducciones de otros y dejan las mías siendo más selectas. O sea, esa revista donde después él va a ocupar años después un cargo clave, ¿verdad? En el año 48, sin embargo, está manteniendo cierta distancia con Bohemia. Credenciales de Lino en la revista Bohemia. Sucintamente resumo el carácter de esta revista desde su creación en 1910. Semanal, informativa, profusamente ilustrada a través de las más variadas técnicas, pero con predominio de la fotográfica. Se autocalificaba, con juicio nada exagerado, una enciclopedia imprescindible en toda casa en que los habitantes se precien de cultos y amantes del saber. Faena bien cumplida a lo largo de los años, pues atendieron en sus páginas los más variados asuntos, desde los de actualidad, incluidos los políticos nacionales e internacionales, pasando por temas literarios, publicación de cuentos principalmente, deportivos, científicos, agrícolas, culinarios, crónica roja, novedades de la moda y un etcétera interminable. Las firmas más prominentes del periodismo cubano y también las polémicas más fuertes en diversas esferas, incluidas las literarias y sobre todo las políticas, acompañaron sus páginas, donde también colaboraron reconocidos periodistas extranjeros. Fue una revista excepcional y aunque en la actualidad sigue publicándose ahora de manera quincenal, es un reflejo infiel, por no decir lamentable, de lo que fue. Estuvo dirigida desde su fundación por Miguel Ángel Quevedo, sustituido en 1926 por su hijo Miguel Ángel Quevedo de la Lastra, quien la condujo hasta mediados de 1959. Bohemia estuvo asociada intrínsecamente a la vida y a la historia de Cuba. Cada viernes llegaba a gran parte de los hogares cubanos y se convirtió en una verdadera necesidad para aquellos que querían sentirse bien informados y conocer hasta de los comentarios y comidillas que se manejaban en el Palacio Presidencial, como hace subrayado un cronista. La tirada alcanzaba casi 500,000 de ejemplares y se distribuía en México, Caracas y Buenos Aires. Un buen número se vendía en los Estados Unidos. Sortió con sabiduría períodos de censuras de los gobiernos dictatoriales de Gerardo Machado y Fulgencio Batista y era reconocida como un espacio de plena democracia donde contendían las más diversas posturas ideológicas. A pocos días del triunfo de la Revolución, Fidel Castro le envió este mensaje a su director. Cito, a la revista Bohemia, mi primer saludo después de la victoria, porque fue nuestro más firme baluarte. Espero que nos ayude a la paz como nos ayudó en estos largos años de lucha. Fin de la cita. 6 meses después, Quevedo salió al exilio y creó primero en Nueva York y después en Caracas Bohemia Libre. Novas se marchó de Cuba en agosto de 1960 y volvió a vincularse a esa revista hasta alrededor del año 1963. En esta nueva etapa, la publicación no alcanzó el esplendor de la precedente. La labor de Lino en Bohemia la propongo desde la perspectiva de una triangulación, único modo a mi juicio, de apreciar el carácter y la relevancia alcanzados, como cuentista, como periodista y como traductor. Aspectos mancomunados en su trabajo hasta constituir una especie de código maestro como expresión totalizadora de su credo artístico y literario. Aunque por razones obvias no puedo detenerme como quisiera en cada una de estas facetas, deseo primero que sean las cifras las que hablen por sí mismas y después atenderé
a la calidad y al carácter de sus trabajos para este semanario. Mostraré datos desde el año 1941 hasta 1953, pues en enero de 1954, Lino fue nombrado jefe de información de la revista, investidura que lo condujo, si bien a un vínculo de mayor responsabilidad y de una siempre ansiada seguridad económica, implicó una merma considerable como colaborador activo en sus páginas. Aquí se impone una breve pero necesaria digresión que explique la fortaleza adquirida por Bohemia desde diciembre del año 1953, cuando su empresa editora realizó tres grandes inversiones. Compró dos revistas, Carteles y Vanidades, y la editorial Artes Gráficas S.A., en lo que constituyó en aquel momento la mayor operación de su género realizada en Cuba. Se creó una entidad llamada Publicaciones Unidas S.A., cuyos intereses se consolidaron en manos de Miguel Ángel Quevedo de la Lastra y su hermana Rosa Margarita, únicos propietarios de la empresa recién fundada. En estas circunstancias, Herminia del Portal, esposa de Lino desde 1940, quien acumulaba experiencia en el medio periodístico, además de ser destacada poetisa, su libro Agua de Paz del año 28 había atraído el interés de la crítica, pues Herminia fue nombrada directora de la revista Vanidades, mientras que un asturiano, Antonio Ortega, cuentista también, radicado en La Habana desde 1939 y periodista de larga experiencia alcanzada en España, quien fungía como jefe de información de Bohemia, asumió la dirección de Carteles. Se hizo constar en un editorial donde se informaba de estos cambios que comenzaba una nueva etapa calificada de difícil, mientras que como parte de la nueva estrategia, en el número del 17 de enero de 1954, apareció el siguiente titular, jefe de información de Bohemia, y debajo una foto de Lino en plena labor, acompañada del siguiente pie. Para desempeñar la jefatura de información de Bohemia, ha sido designado Lino Novas Calvo. Baste mencionarle para identificar enseguida al gran escritor cubano de dimensión universal, lograda a través de obras como El Negrero, La Luna Nona, que mereció el Premio Nacional de Cuentos del Ministerio de Educación, Cayo Canas y otras muchas de semejante calidad, así como por sus conocidas traducciones de autores como Aldo Hulle, Laures, William Faulkner, etcétera, etcétera, etcétera. Iniciado en 1928, la labor literaria y periodística de Lino Novas Calvo en los últimos 25 años es amplia y fecunda y ha abarcado diversos escenarios. Nueva York, París, Madrid, donde consagró sus valores definitivamente. Cerca de tres lustros como miembro de la redacción de Bohemia, a la que ha aportado su talento, su laboriosidad, su firme condición humana, lo han fundido a esta casa y a su espíritu. Sencillo, cordial, el fraterno compañero cuenta con el afecto de cuantos trabajan en este semanario que consideran como propios los triunfos de Lino Novas Calvo. Vuelvo entonces al punto de constatar en cifras la presencia de Novas en Bohemia. Son cifras realmente aproximadas. Trabajos periodísticos en diversas modalidades. 17. El primero, El Siglo de Victoria, del 23 de marzo del 41. El último, Siminovich, El Zorro y sus andanzas por Cuba, el 11 de noviembre del 51. Cuentos. 14. El primero, Hombre Malo, en diciembre de 1941. El último, Elsa Colina y los tantos millones, del 31 de agosto del 52. Traducciones. Aportó una cifra absolutamente tentativa, alrededor de 130, aunque pongo en duda que la primera haya sido el cuento Contra Candela, aparecido el 20 de noviembre de 1949.
o sea, desde mucho antes, él está haciendo traducciones. La última traducción es El Señor y la Señora Barba Azul, el 22 de noviembre del 53. Dos conclusiones son fáciles de colegir. Lo que más publicó Lino Novas Calvo en Bohemia fueron traductores y su presencia en las páginas de la revista mermó considerablemente a partir de ser nombrado jefe de información en enero de 1954. Dos comentarios suyos en sendas cartas a Portuondo, escritas con posterioridad a su nombramiento, permiten descubrir en primer término la tensión que le provocó asumir ese cargo y en segundo lugar facilita la comprensión de por qué su presencia real se redujo de manera notable. En la primera carta le expresa: por mi parte estoy desalentado. Todo el mundo quiere escribir para Bohemia y ocurre alguna de estas cosas, o bien que no saben escribir, que no saben simplemente redactar, o que lo que dicen no tiene emoción ni valor periodístico. Es un verdadero acto de esquizofrenia. Tal afirmación lleva intrínseca la compleja labor que ahora debía enfrentar, leer, revisar y seleccionar con alto sentido crítico los mejores trabajos e incluso hasta quizás corregir algunos para someterlos al criterio, al parecer muy exigente, del director de la revista, con el fin de que éste tomara la última decisión. De la segunda carta se desprende la fuerte carga laboral adquirida después del ascenso. Contesto brevemente a tu carta. Aunque hoy es domingo, he venido a trabajar, como todos los domingos, y todavía tengo tarea por delante. Al menos, para mí queda claro, se sentía agotado física y mentalmente, sobre todo, para escribir cuentos, en tanto su labor como traductor disminuyó. Voy a obviar su labor en Bohemia Libre porque realmente la conozco bastante poco, ¿no? No he tenido mucho acceso a ella. Vuelvo entonces a lo que me hago como una pregunta. ¿Podría establecerse una similitud no solo temática, sino estructural y en última instancia hasta de propósitos y concepciones artísticas entre sus cuentos, sus trabajos periodísticos y las traducciones que realizó para Bohemia? Esta tríada, sostengo, resiste tal comparación nada forzada de líneas armónicas que concuerdan en el plano de los contenidos y de las estructuras a partir del tratamiento de asuntos que visualizan por lo general el lado feo de la vida, lo doloroso, lo humano degradante, las situaciones límites, los personajes torcidos, física, emocional y moralmente, los barrios sórdidos, la dureza del medio natural, odios, resentimientos, fecundados y artísticamente logrados gracias a su particular arte de narrar, presentes en sus cuentos, pero también en sus creaciones periodísticas y en sus traducciones. La sistémica relación que advierto en el mencionado triángulo parte de un tronco común. Su arte de decir, sin, lo reitero, temor a las palabras, que a él no le importaba que se repitieran, que hubiera una cacofonía, una sintaxis enrevesada u otros posibles errores, porque si eran necesarios a sus propósitos, poco le preocupaban. Por encima de estas posibles imperfecciones, prevalecía una armazón interna de tal envergadura artística que descartaba o hasta hacía perdonable algún posible descuido. Lino Novas Calvo fue un escritor vital y por ende fue un periodista vital. Y dejo sentado que su labor en la prensa plana se vincula mayoritariamente con el periodismo afincado en lo literario, no porque atendió temas culturales, aunque a veces lo hizo, sino por el uso coligado de técnicas literarias y periodísticas dispuestas para comunicar con efectividad y con arte. Es el suyo un caso donde resulta imposible deslindar lo que es periodismo y lo que es literatura, y no porque esté ficcionalizando cuando escribe para la prensa, sino porque tuvo la magia
de trocar hechos, experiencias y verdades de mucha o escasa trascendencia en esa otra materia que se llama literatura. La relación entre periodismo y literatura, considerada la rama y el tronco de un mismo árbol, imposibles de vivir separadas, se ofrece en Novas Calvo como una palabra total y al lector le corresponde llenarla de sentido. Por otra parte, resulta un lugar común afirmar que desde sus orígenes la literatura alimentó al periodismo. Ambas series discursivas ofrecen coincidencias de notable interés y no puede negarse la influencia de patrones literarios de escritura para la construcción de determinados modelos periodísticos. En una entrevista que Novas Calvo le concediera en 1956 a Lisandro Otero, en gran parte inédita hasta 1989, expresó: "En el periodismo cabe todo, el papel lo aguanta todo y puede ser bueno o malo. Cabe el buen ensayo, el buen artículo y el reportaje, que bien hecho es casi como la literatura". Según este criterio, salido de su propia voz, el periodismo de Novas Calvo para Bohemia, mostrado en sus modalidades de reportajes, menciono algunos títulos: El Guajiro, un hombre olvidado, sentido y presencia de nuestras fiestas de regla, La fiesta de la caridad en La Habana, Alfonso Capone, El pandillero, y sobre todo Guerra de nervios en Santa Lucía, que le valió el premio periodístico Eduardo Varela Sequeira, nos entrega a un escritor dueño de un estilo irreverente, desenvuelto, dinámico, buscando claves que le permitieran irrumpir de modo diferente en una manifestación que en ese momento contaba en Cuba con firmas muy reconocidas. En medio de una gramática musical a veces nerviosamente hilvanada y sabedor que, lo cito, "el pueblo no acepta más que lo que le llega al corazón", este profundo observador del entorno vuelve con estos reportajes literarios desde una dramaturgia informativa personalísima sobre temas de un modo u otro antes o después trató o serían tratados en sus cuentos: el campesino desposeído, el hombre en situaciones límites, ambientes de pobreza, sordidez y marginación, el gangsterismo en los Estados Unidos, el secuestro de niños, asaltos que hicieron historia, estos últimos en una armonía incluso de visualización y de técnica casi al unísono ambas, con el llamado cine negro norteamericano que por los años finales de la década del 40 se iniciaba con rasgos provenientes del expresionismo alemán. Hechos delictivos, hombres duros y mujeres fatales colocados en situaciones límites, esos que tanto interesaron a Novas Calvo. Pero volviendo a esos reportajes donde Lino establece una auténtica conversación con la sociedad y son sus palabras, no puede olvidarse que este orfebre de la expresión tenía a su favor, además de ese don, otro no menos importante: su perfecto dominio del idioma inglés y por consiguiente el conocimiento adquirido de primera mano del periodismo norteamericano, porque estaba obligado a traducirlo para Bohemia e incluso desde mucho antes se había vinculado a la narrativa publicada en los Estados Unidos ya desde los años 30. Pero en el caso del periodismo se trataba ahora del que se conoce como nuevo periodismo, iniciado en la gran prensa de los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y en cuyos límites se entrecruzaban la creación literaria y el hecho mismo, y era portador de la correspondencia artística entre lo objetivo y lo subjetivo y la adopción de puntos de vista unidos a la metaforización de la vida cotidiana. Pero a diferencia del practicado en dicha prensa, que abogó más por lo objetivo, Lino siempre priorizó en sus reportajes la subjetividad del ser humano. Imbuido de la atmósfera de la época y trabajando el periodismo, insisto, con mucha conciencia literaria, sus reportajes muchas veces comenzaban desde la voz de una persona y eso respondía a lo que los periodistas y escritores norteamericanos llamaban o llaman
la you actitud, es decir, yo siempre me estoy dirigiendo al lector, a ti personalmente, y tengo que cautivarte, captar tu atención. Ese, entre otros muchos recursos, lo practicó Novas Calvo mediante sus reportajes, pero desplazándose siempre por el espacio literario, quizás el único que admitió como auténtico y hasta invulnerable. Conocedor de los resortes de la profesión periodística, sus relatos en función de la prensa se perfilan en continuos ejercicios creadores, pero esa hibridez en la configuración de los valores estéticos lograda por Lino y con ello de formas literarias en el discurso periodístico es consecuencia de un devenir histórico cuya génesis también puede hallarse muchos años antes del arriba aludido nuevo periodismo norteamericano, pues data desde mediados del siglo XIX, cuando en tierras norteamericanas se consolidó la prensa de masas. Desde sus inicios como periodista en 1928, Novas supo que aunque el ejercicio en la prensa y en la literatura discurría mediante códigos diversos pero compatibles, a través de una relación capaz de generar beneficios insospechados para ambas manifestaciones, e insistía en la trascendencia que se podían tener los géneros periodísticos a partir de las dimensiones que cada individuo lograra incorporarle mediante sus capacidades personales, hasta posibilitar incluso determinantes acercamientos a la misma literatura. Remarco entonces por su importancia lo que antes leí del propio Lino. En el periodismo cabe todo, el papel lo aguanta todo y puede ser bueno y puede ser malo. Me doy cuenta de que necesito ejemplificar, o mejor, compartir con ustedes mediante su propia escritura lo que he intentado expresar acerca de estos reportajes. Me valgo del antes aludido y laureado Guerra de Nervios en Santa Lucía, relacionado con un conflicto de un grupo de campesinos con el poderoso consorcio norteamericano Manatí Sugar Company en el oriente de Cuba. Voy a citar solo tres momentos de este largo reportaje donde hubo mucho de investigación por parte del autor. Lino comienza: bajo el avión, la tierra cubana luce como un mapa. El avión ha venido a dar más precisión y amplitud a los mapas. Hoy la tierra se mide, se cuadra, se define, se precisa, no ya por las leguas, sino ya por las pulgadas. Las nuevas escrituras, los papeles, los títulos corresponden a la tierra. Son como superponibles. Cada nuevo propietario sabe exactamente lo que tiene, dónde lo tiene, con quién colinda. Eso es ahora. Antes no había cartas y las medidas eran vagas. Los cabildos daban mercedes circulares que al tocarse dejaban entre sí a los realengos las tierras del rey. Pero nadie sabía de cierto dónde empezaban y dónde acababan esos círculos. Los centros, un árbol, un hito, eran confusos y a veces movedizos. Los círculos mismos se superponían, cambiaban de sitio, se estiraban y encogían según quién los tenía. Con poder e influencia se hacían y prodigaban nuevos títulos, nuevos círculos. A mediados del reportaje dice: el deseo de aprender es lento, como todo en el campo, pero no falta. Los padres quisieran abrir los ojos a sus hijos. Uno nos dice: no pretendo que los míos se hagan sabichosos ni que dejen la tierra. Todos mis antepasados vivieron y trabajaron y fueron enterrados en el campo, pero al menos que puedan leer un periódico, conversar y defenderse un poco. Y el final del reportaje: nadie ha podido hacer valer este documento, y los campesinos de Álvaro Reynoso no tienen siquiera documentos. Ellos no tienen nada salvo sus brazos, sus ranchos y sus esperanzas. Es la necesidad a quien tiene que acudir también al gobierno. En esos tres segmentos confluyen algunos de los elementos antes esbozados como integrante de sus rasgos como autor de reportajes periodísticos, y reitero, dos de ellos presentes también en sus cuentos: la ambientación en los estratos menos favorecidos de la sociedad y el modo de expresión asumido. En lo leído apreciamos repetición de palabras desde el inicio,
ese no miedo a ella. A él no le importó repetir la palabra avión 3 veces en el mismo párrafo. Tampoco le importó que esos mapas a los que aludo al principio después se conviertan en papeles. Por otra parte, está presente también su manera de contar entre las varias, siempre tan personales, utilizadas ahora de manera magistral. ¿Por qué Lino escribe en otro momento de ese reportaje? Es un absurdo hablar de nuestros socios cuando además lo que a ellos les ha ocurrido pudiera ocurrirle fácilmente a uno mismo. Ese supuesto descuido al que aludo en algunas oportunidades, que Lino no temió nunca enfrentar cuando estaba escribiendo sus reportajes y también algunos de sus cuentos. Pero incluso pueden hacerse comparaciones entre algunos de estos reportajes y algunos de sus cuentos, porque, por ejemplo, yo advierto en algunos de estos reportajes una misma cadencia, una similar colocación de las palabras, una seguridad en la expresión y, sobre todo, una intención de contar que se torna muy explícita en este y otros reportajes que narran, describen, incitan, juzgan, ponderan, censura, tal como hacía en sus cuentos. Este criterio, motivado desde la comparación, pudiera establecerse entre otros muchos cuentos y reportajes, pero el tiempo no alcanza para ello. Reitero entonces que Lino Novas Calvo aportó, mediante ese género periodístico, informaciones interpretativas y valorativas de hechos determinados, actuales en su momento histórico o actualizados en el sentido de llevar hechos del pasado y relacionarlos con el presente, como hizo en algunos de sus cuentos. Asimismo, dispuso del suceso al propio tiempo que lo juzgó, asumiendo así por momentos carácter de cronista y dando su versión bajo un sello personalísimo. Paso entonces a la traducción, que como expresé antes, fue cuantitativamente el aporte fundamental de Novas Calvo a Bohemia. No puedo sustraerme a glosar muy rápidamente uno de los pocos trabajos suyos, si no el único, donde elaboró una breve pero importante y personal teoría de la traducción a modo casi de un decálogo. Se titula Notas sobre traducción, publicado en el año 1950. En sus consideraciones intentó pautar cómo asumirla fielmente y dice, la fidelidad en la traducción puede tener dos movimientos contrapuestos. Uno para acercar al lector de la traducción al autor del original, otro viceversa, disyuntiva que esclarece por si hubiera alguna confusión. O el traductor trae la montaña al lector o bien lleva al lector a la montaña. Y precisa, o el traductor violenta, por así decir, su propio idioma para acercar al lector o bien lleva el lector al decir del autor o por el contrario, violenta el original para acercarlo al modo ordinario de entender del lector. Y concordando con su amigo José Ortega y Gasset, concluye, el lector debe ir a la montaña. La misión del traductor es, pues, en principio, llevar por su ciencia y por su magia el lector de la versión al autor original. Una vez establecido ese molde, expresa ciertos reparos, pues es consciente del esquematismo de lo que ha asumido como esencia del acto de traducir y que resumo citándolo puntualmente. Dice Lino con respecto a la traducción. Una palabra no es una pieza de máquina, sino un organismo vivo que sufre múltiples modificaciones en su evolución por el tiempo y en el espacio. Es labor de mucho cuidado y de aguda sensibilidad hallar que la palabra, la original y la de la traducción, se correspondan siquiera aproximadamente, no solo en su valor semántico aparente, aceptado, sino también en sus variables estados de ánimo y salud. El acercar el lector de la traducción al autor original debe ser, pues, el primer propósito,
cada autor, particularmente cada autor de creación, tiene su propio idioma, no solo su propio estilo. La síntesis, a partir de sus propias consideraciones, nos conduce a apreciar que Novas Calvo asumió el arte de traducir desde una posición muy comprometida con el texto en sí mismo, y ese acto debió constituir para él una angustia más muy semejante a cuando se torturaba escribiendo cuentos. No puedo detenerme como quisiera en el aspecto que ahora comento, solo subrayar para entroncarlo con lo expresado acerca del periodismo y lo que expresaré acerca de su cuentística, para demostrar la antes aludida triangulación, pero al menos deseo dar algunos títulos de las traducciones que hizo para Bohemia, escogidos al azar, pero exponentes de su empatía con determinados temas. Estos títulos, escogidos al azar: Asesinato en Hollywood, El caso de la víctima de hierro, Yo he vivido 12 años con Hitler, Los novatos que descubrieron el asesinato perfecto, Confesiones de un expresidiario, Historia de un ladrón, Una lección de criminología, Muerte en el acantilado. Y me detengo brevemente en una traducción que hizo para Bohemia, Secuestro y muerte de Bobby Greenleaf, el más horrendo crimen cometido en los Estados Unidos desde la era del gangsterismo, que fue, cito, tal como aparece en la revista, información especial de nuestro corresponsal Dennis Lau, con versión y arreglo de Lino Novas Calvo. O sea, aquí nos estamos en presencia de que Lino, en muchas de estas traducciones que hacía para Bohemia, hacía versiones, y estoy segura, no lo puedo afirmar, pero estoy segura que él aportó mucho de sí mismo para estas traducciones. Por ejemplo, en esta que acabo de mencionar, que fue un secuestro muy famoso que hubo en los Estados Unidos del niño, dice, Lino traduce y aporta: su enorme casa colonial del millonario, de ladrillos color de miel, era el centro y como el corazón de una sociedad que el dinero había hecho fuerte y que el tiempo estaba siendo distinguida. Ese color de miel aparece en más de uno de sus cuentos, bien atribuido a unos ojos o a la piel de una mujer o al del sol al caer la tarde. Y más adelante, al referirse a la hija del magnate, a la cual le secuestran el hijo, describe su cuadrado rostro de campesina, que así aparece en su narración Ojos de Oro, cuando alude a uno de sus personajes femeninos. En otro momento, al mencionar al secuestrador, dice que fue acumulando delitos y soltando escrúpulos. Eso es una frase muy de Lino. Yo sé que, supongo, estoy hablando en el terreno de la suposición, que en el original que Lino estaba traduciendo, soltando escrúpulos, posiblemente no estuviera. Es algo, a mi juicio, que él aporta. Y cuando se refiere a este secuestrador, dice: las brujas llaman sus pasos, y se refiere a un piscicorre colorado, propiedad del delincuente, color este último muy utilizado en el lenguaje coloquial cubano. Más adelante, al describir a la cómplice del secuestrador, traduce, o quizás pone de su propia cosecha, que era amazacotada de cuerpo y rostro, y el pelo como el piscicorre del secuaz a quien servía, era igualmente, dice Lino, colorado, natural o teñido. Hay un momento, y recordemos que se trata de una versión y arreglo de la traducción, donde se lee: la escena, conforme a nuestros datos, puede haber sido así. Y ahí sigue narrando como él se imagina que fue esa escena del secuestro del niño. De esta manera, se pudieran seguir citando, ¿no?, muchos ejemplos de traducciones que hizo para Bohemia, pero como se sabe, más de un 90% fueron tomadas casi siempre de publicaciones norteamericanas y se acercan a temas que de un modo u otro trató en sus cuentos. Pero si de traducciones se trata, sin duda la más notoria, la más importante para esta revista, fue la que realizó
la del Viejo y el Mar, la conocida novela de Ernest Hemingway, que había publicado en el 52 y que le valió el Premio Nobel de Literatura en el 54. En fecha bastante reciente, se localizaron en la Casa Museo del escritor norteamericano 4 cartas de Lino a este escritor relacionadas con este nuevo desempeño de Lino como traductor. En la primera, fechada el 22 de diciembre del 52, queda claro que Hemingway puso como condición para publicar esta novela en la edición de Life en español que Lino fuera quien la hiciera, pues este le agradece, cito, por el empeño que usted ha puesto en que sea yo el traductor. Trataré de merecer su confianza. Y más adelante, caso de que pueda hacerla, y después voy a aclarar por qué esto de caso de que pueda hacerla, voy a necesitar consultar con usted algunos puntos. Primero, me gustaría conversar un rato sobre el principio a seguir en la traducción. Luego tendré que consultarle sobre los puntos que encuentre oscuros. Hubo algunas trabas por parte del Colegio de Periodistas de Cuba, de ahí la expresión de Lino, caso de que pueda hacerla, para publicarla en la revista norteamericana en español Life. Y eso molestó mucho a Hemingway. Hemingway se molestó mucho y ante esa dilación, ¿no? Digamos que de carácter burocrático. Y aceptó la propuesta que le hizo Miguel Ángel Quevedo de darla a conocer en Bohemia. Lino había prácticamente detenido la traducción porque había estos problemas. De inmediato, Hemingway pidió que localizaran con urgencia a Novas Calvo para que emprendiera la labor y publicarla completa en esta revista cubana, aun cuando perdió una buena suma de dinero, pues el pago de Life en español era muy superior al propuesto por Bohemia. En la segunda carta de Lino a Hemingway del 28 de septiembre de 1952 le comunica, resueltos ya los problemas para publicarla en Bohemia, ¿no? No así en Life. Estoy empezando a traducir y el 12 de diciembre le anuncia, ya está la traducción. He trabajado durante las vacaciones. Olvidé de preguntarle una palabra de la que no estoy muy seguro. San Flis. Querría decírmela por teléfono para ganar tiempo. Por lo demás, espero que sea de su agrado. He procurado guardar el sabor original hasta donde lo permite el castellano. Se sabe que para lograr un trabajo de excelencia, Lino contó, además de con la ayuda del propio autor, para algunas precisiones, con la de un capitán de cabotaje de origen vasco, amigo del escritor norteamericano. Fue la única traducción al español del Viejo y el Mar que contó con la aprobación de su autor y ha sido hasta ahora la más reproducida. En el número de Bohemia del 22 de febrero del 53 aparece a toda página este anuncio. Sensacional, exclusivo. Bohemia publicará El Viejo y el Mar, una obra maestra de la literatura americana que podrá usted apreciar por primera vez en español como si la leyera en inglés. Y es una novela cubana, por Ernest Hemingway, el más original, el más vigoroso, el más humano de los novelistas americanos de nuestro siglo. Traducción de Lino Novas Calvo, revisada y autorizada por el autor. Una originalísima narración que jamás podrá usted olvidar. Este anuncio apareció en varios números seguidos de Bohemia, hasta que finalmente apareció con una tirada independiente el 15 de marzo de 1953. 15 de marzo. El 30 de ese mes apareció esa propia traducción de Lino con ligerísimas modificaciones cuando se hace un cotejo en Life en español, pero con el nombre de Lino Novas Calvo omitido. Cuando usted toma la revista Life, ve que está efectivamente El Viejo y el Mar traducido, no aparece el nombre de Lino Novas Calvo. Si se coteja la de Bohemia y la de Life, uno se da cuenta que Lino pudo hacer algunos pequeños arreglitos a favor de la de Life.
en algunos mínimos detalles, pero se da cuenta que él volvió sobre esa traducción. Valga decir que con el dinero ganado por la traducción para Life, Lino, siempre gustoso de manejar, Lino fue un hombre que le encantó el timón, manejar para él era algo al parecer sublime, se compró un automóvil de segunda mano, algo que le causó mucha gracia a Hemingway, quien donó sus haberes a una causa noble. Aquí se puede ver en la exposición que Hemingway dona lo que le paga a Bohemia, que fueron apenas $1,000, para un hospital de niños, para una sala de niños leprosos en un hospital de las afueras de La Habana. No podía extrañar que Lino Novas Calvo pusiera todo su empeño en trasladar El Viejo y el Mar al español, pues el tema, al que no es necesario referirse por ser harto conocido, estaba en el centro de sus intereses, no ya tan solo como traductor, sino como escritor. En el artículo necrológico que Novas le dedicó en Bohemia Libre, aparece un fragmento a modo de comparación entre ambos que siempre me ha conmovido por su alto grado de sinceridad y hasta de dureza de Lino consigo mismo. Dice Lino, lo que le llamaba la atención a Hemingway era que ni mi tono ni mi figura conjugaban con lo que él sabía de mí, que como él había sido corresponsal de guerra, que como él había escrito cuentos de lucha y muerte, que como él había estado en el lugar de los hechos. Esto no rimaba con la persona que tenía delante. No podía haber mayores contrastes. Él era grande y fuerte, yo pequeño y endeble. Su voz era recia y dura, la mía débil y blanda. Él era brusco y altanero, yo cauteloso y humilde. Otra paradoja, Hemingway se parecía a su obra, yo no me parecía a la mía. Este es uno de los fragmentos, en mi criterio, más conmovedores de Lino autorreconociéndose realmente. No puedo concluir sin antes aludir, o mejor reiterar, mis apreciaciones sobre sus cuentos, porque debo sostener mi tesis acerca de la triangulación entre este género, su periodismo y sus traducciones para Bohemia, el código maestro al que aludí antes y que los identificó. Me sirvo de las cifras antes aportadas. De los 14 cuentos localizados en Bohemia entre 1941 y 1952, solo dos colocó en libros, Hombre Malo en La Luna Nona y La Visión de Tamaría en Cayo Canas. De los restantes, 4 reuní en Angusores, Los Cuchillos y otros relatos, y 8 aparecieron en 8 narraciones policiales en el año 1995. Si en el género biográfico Novas Calvo fue capaz de ofrecer, como ha hecho notar Jesús Gómez de Tejada en su reciente libro Vidas Extraordinarias, Crónicas Biográficas y Autobiográficas, sus apreciaciones e incluso incipientes teorizaciones sobre las biografías vertidas en breves reseñas bibliográficas, con el cuento sucedió algo similar, pues a la altura de 1929 apreciaba en esos breves comentarios para Avance que, por ejemplo, la liebre de este género es animal de patas muy ligeras y olfato exquisito, a la cual es muy difícil encañonar hasta por los mismos cazadores de emociones. Y muchos años más tarde, en una entrevista concedida a Víctor Batista Falla, le reiteraba, uno tiene que contar brevemente y con firmeza una historia, redondearla, de lo contrario ya no sería cuento. Cada cuento es una manera diferente de narrar. Me ha tocado surgir en una encrucijada literaria y en todo el tiempo que llevo escribiendo no he hecho más que tantear en procuración de un estilo que se ajustara a lo que yo quería expresar. Lino Novas Calvo tuvo la virtud de saber aprovechar los aportes más válidos e imperecederos del criollismo, realismo, paisaje, el hombre mismo, el lenguaje popular y del expresionismo en su propósito de desnudar en el personaje local la más honda e individual esencia humana y a la vez universalizarla para brindarnos cuentos que son, ante todo, auténticamente cubanos por la fidelidad a la propia circunstancia
y universales por su feliz ahondamiento en la común entraña humana. Lo que se impone en ellos, como ocurre con sus reportajes y también con la mayoría de las traducciones realizadas, es lo humano, aunque haya incidencia de otros aspectos. En la conjunción de esas tres creaciones suyas, que de tal califico también sus reportajes y traducciones, concurren en el cuento peripecias apasionantes, alejadas de la fría descripción o la mera exposición, además del hábil manejo del enfoque, de los aspectos más significativos del escenario y de la propia anécdota. Leo un fragmento de un reportaje, un cuento, una traducción. Ustedes dirán de qué se trata. A la una o a las dos de la tarde se presentaba la pareja de soldados con la orden. A ver, fulano, que nos acompaña al cuartelito. El hombre era avisado. Venía del platanal o del monte. Vamos para adelante. El hombre seguía. Lo conducían al cuartelillo. De camino, la pareja recogía a otros hombres. A veces eran 10, otras llegaban a 20. Las distancias son largas, los bohíos están dispersos. Y cuando llegaban finalmente al cuartelillo, se hacía de noche. Si no había guardias francos, las camas estaban ocupadas y los detenidos, padres de familia, tenían que dormir en el suelo. Si un par de guardias estaba de licencia, había sus camas. En ellas dormían los más viejos, los demás en el suelo. Es un breve fragmento, muy breve, de Guerra de Nervios en Santa Lucía. ¿Pero acaso esto no pudiera ser también un diálogo, un fragmento de un cuento de Lino? Las páginas de Bohemia significaron para Lino Novas Calvo su grandeza como periodista y lo reafirmaron en su larga trayectoria como cuentista y traductor. La asombrosa capacidad para contar y recrear historias, la posibilidad que tuvo de elevar la tensión dramática en diversas modalidades genéricas y la virtud de hacer más artísticas sus historias reales, así como la destreza para develar sucesos a veces caóticos y asombrar a los lectores por la verosimilitud enunciada en la historia, lo elevan al plano de lo que siempre fue, un creador que huyó de los esquemas rutinarios para darle vida y color a sus textos de cualquier naturaleza. Por otra parte, en algún momento habrá que estudiar desde la antropología y la etnografía su obra narrativa, donde se asienta en tanto creación literaria las llamadas ficciones de archivo que forman parte de la actual narrativa latinoamericana. Lino Novas Calvo, con la resiedumbre de un estilo único y diverso a la vez, fue un intelectual de la palabra escrita que habló en prosa y un periodista definitivo, e hizo de su escritura un acto de entrega no pocas veces doloroso. Rompió estructuras y se apropió de un modo de decir porque controló el idioma a sus intereses, tuvo disciplina y método para indagar y ajustar todo el material antes de sentarse ante la fría y temida página en blanco, supo ser modesto, quizás demasiado modesto, y nunca se sintió por encima del lector, que siempre lo acompañó en sus intensas aventuras. Fundador del moderno periodismo cubano, trajo un soplo de aire florecido a las páginas siempre inquietantes de Bohemia, revista a la cual fue fiel, aun cuando hubiera entorpecido en alguna medida su labor como narrador. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar al espacio dedicado a las preguntas o las intervenciones que alguno de vosotros queráis hacer. Curiosidad para encajar otra pieza, ¿no? Quevedo marcha de Bohemia en julio del 59, ajá, el momento en el que Lino presenta su dimisión. A De La Osa coincide exactamente con la marcha de Quevedo. Eso lo pude confirmar aquí cuando vi la cartica de renuncia de
de Lino, dirigida a Enrique de la Osa, que es a quien nombra el director de Bohemia. Sí, 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 sí. Pero en ese momento ya está, ya se marchó Quevedo, o se acaba de ir. Se marchó. Quevedo se marchó rápidamente. Bien, y entonces otra duda. Presenta la dimisión, pero se la acepta, sabemos si se la acepta o tú al ver Bohemia, porque aquí no tenemos Bohemia y no podemos verlo. No. Entonces, ¿él sigue todavía el rato que está hasta el 60? Apenas un número más. Ajá. Apenas un número más. No, él no. Renuncia y renuncia. Él renuncia. Renuncia, porque en ese momento, Enrique de la Osa fue un gran periodista cubano. Sí, sí. En ese momento, Enrique de la Osa le dan la dirección de Bohemia y además la dirección del periódico Revolución. O sea, Enrique de la Osa se convirtió en el hombre fuerte de la prensa cubana, además un hombre de una larga trayectoria política que venía desde el anarquismo y después, bueno... Hay una labor de Lino que yo no, a la que yo no aludí aquí porque no tengo la certeza a partir de una información que brinda Conchita Fernández. Conchita Fernández fue secretaria de Chivas, fue después secretaria en Bohemia de Quevedo, fue secretaria de Fidel después del triunfo de la Revolución. Y Conchita, en un testimonio que ella da, que se publicó en Cuba, alude a cómo Lino Novas Calvo tuvo una presencia muy importante en la sección en Cuba de Bohemia. Uh-huh. La sección en Cuba de Bohemia era una sección anónima donde se valoraban cuestiones políticas. ¿Pero qué hay de Lino en la sección en Cuba? No siempre se sabe. Siempre se le ha atribuido más a De la Osa esa sí, sección. Pero sin embargo, Conchita Fernández dice que Lino tuvo una presencia muy importante. Asimismo, en Bohemia, él atendió, Lino fue un hombre muy interesado en los temas científicos. Él atendió en Bohemia también, anónimamente, una sección, Así va la ciencia, creo que se llamaba la sección, y otra más, con asuntos científicos, donde él traducía cables de la agencia UPI, de la agencia AP, en fin, agencias norteamericanas, con adelantos científicos. O sea, hay todavía muchas cosas en Bohemia, sí, claro, de Lino que nunca se podrán saber, porque y eso mismo, cuando yo leí lo que para Lino significó colaborar en esa sección en Cuba, que era de análisis político, la sección, bueno, el título lo dice, ¿no? En Cuba. Y, bueno, ¿qué habría ahí de Lino? No se puede saber, no se puede saber. Pero sí estuvo muy vinculado a partir de que se crea esa sección en los años 50, década de 50. ¿Alguien más pide la palabra? Última oportunidad. ¿Nadie más? Bien. Vale, ya escucharon 10 minutos y después de nuevo.